lo saben, aquí nadie apoyará al ruso, ya que él no es gente de nadie. No tiene respaldo, ya que no traigan con mentiras a sus pistoleros. Que si quieren venir a trabajar con un cartel, que lo comanda un jefe. Yo no soy un pistolero con aire de grandeza como el ruso. Aquí no faltan las quincenas, ese intento de jefe ni siquiera está ahí con ustedes. Están peleando una causa perdida. Él allá desde lejos, nomás los tiene ustedes como carne de cañón, esperando el chingazo. Ya sea por parte del gobierno o parte de nosotros. Las pruebas ya las vieron. Y al igual esa gente de los paredones, Gabriel ya está muerto. A ti, Martín, ahí piénsalo, a tu gente también. Y para que sepas que ese ruso... ese Jorge terminará entregándose como el Minilín. Bueno, el que le guste venir, ahí busque la manera. Aquí son bienvenidos. Ahí están de prueba la gente que andaba con los damas o que se vinieron. Ahí están varios encargados de zona y de comandante. No sean tontos, a ti, Poncho P1, se te mandó recado y tú sabes que te llegó. Lo que hiciste es por tu bronca. Una oportunidad. Y tú, Omega, tú no tienes solución. Has hecho muchas injusticias. Acuérdate que con la vara que mides, serás medido. Y esa lacra que le dicen es plaga. Estos tres que les acabo de mencionar, ni el ruso tiene oportunidad. En donde se metan lo vamos a encontrar. Y para que vean que no hablo nomás por aquí a hablar, tengo a la Sabache. Cuando lo mandaron a hacer su vuelta, le salió mal. Para que vean que aquí tiene una oportunidad, aquí escúchenlo. No está fácil, plebada, ahorita que se puede, háblense si se puede, háblense, plebe, porque no está pelada. Aquí estamos al 100 y todo, no por ahí todo este vato. Y viste, hay chance, mijones, sí. Este le gano, 1.19. Ahorita hasta la fecha me han tratado todo bien, mijones. Todo bien aquí. Tranquilo. Escúchenlo para que vean que está vivo. Aquí no somos unos animales ni mitómanos como ustedes que se ponen a grabar diciendo pendejadas para causar pánico a la población inocente. Bien saben que listos estamos, así que les quede claro. Aquí el problema no es en contra de los pistoleros. De hecho, aquí tengo a varios que se vinieron por su propia voluntad y también unos que me tocó perseguir, como el secretario del Omega. Aquí te tengo al Serafín. Yo creo que ya te diste cuenta, así que piénsalo y el que se quiera venir, aquí es bienvenido. Aquí tengo una lista. Si no de todos, son la mayoría de los que andan. Así que piénsenme bien las cosas para la lista de nombres y se las voy a aventar. Si no me reconocen, soy el 19, bola de vergas. Pásame la lista. Ahí va la puta lista para que vean. ¿Sí están copiando bola de homosexuales? Ahí van los nombres de toda la bola de jotos. El Misil, el Pancho Loco, el Caimán, el Kevincillo, el Tío Chuy, el Tío Benny, el Junior, el León, el Vietnam, Carlillo, Chimal, Chávez, Joker, el Omega, el Fofo, el Taquiza, Compadre Talibán, Marquis, el Plaga, el Huasteco, el Flaco, el Canelo, el Cholo, el Caimán, el Che, el Saltarán, el Chiquilín, el Bello y el Tostonero. Felipe. Ahí te va. Luis, Humberto, el Mocho, Carlos, el Yuyo, el Titi, Daniel, el Chaparro, César, el Licenciado, el Noche, el Michoacano, el Nicasio, el Abuelo, el Chibón, el Pupilla, el Güerón, el Willy. Viene con el ruso Andrés Denis, el Traca, el Panzer, el Secre, el Mois y el Comando Puma. Todos les voy a meter la verga. Así que vénganse todos antes de que les meta la verga, güey, para que sepan. Me copiaron, güey. Tú, Martín, también. Ponte las pilas a la verga. Estás peleando una causa sin necesidad, loco. Para que sepan a la verga, ¿no? Pone jotos. Ahí saben ustedes.